nerviosa, pero estoy contenta, es una nueva oportunidad, en realidad fue algo demasiado rápido, pero creo que las oportunidades las tienes que agarrar sí o sí, y aquí estoy. De hecho, te iba a preguntar eso, ¿cómo si te animaste a ingresar a un programa de reality que es súper, ¿no? Yo sé que este es uno de los programas más vistos, de hecho, siempre lo he seguido, como dije, es una buena oportunidad, sé que es una muy buena plataforma, es más, estoy agradecida con el equipo de ProTV que me invitó a todo esto, y como dije, las oportunidades están para tomarse, porque así es la vida, o sea, o arriesgas. Nada más. De hecho, de un tiempo para acá, tú has estado muy expuesta, porque digamos, tú, que te vinculen con Nicola, estás en salidas con Nicola y es algo confirmado, te has expuesto a este mundo, ¿y cómo estás tomando todo esto? Sí, lo estoy tomando de la mejor manera, no es algo nuevo para mí estar en tele, porque si bien es cierto, el año pasado fui en mi Perú, he estado trabajando en tele, en cosas diferentes, o sea, absolutamente, pero lo tomo, como te digo, de la mejor manera. Él es un buen chico hasta ahora, nos está yendo súper bien, así es que todo bien. El rey y la reina, como ustedes llaman, ¿no? Bueno, sí, así nos dicen. De hecho, te incomodas, hasta hace unos días te han estado mucho preguntando por él, te dicen la bebecita, y dicen, no, yo no soy la bebecita, ¿no? No, claro, es lo tomo como una broma, un juego, sabemos que a él también le gustaba mucho esa canción y todo eso, y nada, eso es parte de una broma, de un juego, pero todo bien. ¿Y qué te ha dicho él de este ingreso? Nada, está súper contento, igual me apoyó bastante para lo del ingreso, y como te digo, estamos tranquilos, yo soy tranquila, feliz de estar acá y he venido a dar lo mejor. ¿Te sientes incómoda, de hecho, que llamen a Añi, que te van a competir contra Añi? No, no, nada incómoda, porque sé que esto es un programa de competencia, todos somos compañeros, he venido de la mejor manera posible, en buena onda, como dije, somos mujeres y entre mujeres nos debemos apoyar, más allá de estar en dimes y diretes o enfrentándonos, creo que el apoyo incondicional entre nosotras es importante. De hecho, bueno, vi en una transmisión conmigo que les he dejado de seguir porque como que habían generado ciertas rencillas. Sí, ¿no? Lo que pasa es que eso también se enteró la persona que me maneja el Instagram y todo eso, para más allá de que se sigan especulando muchas cosas, preferí dejar las cosas como estaban. Ahora sé que la voy a conocer porque vamos a ser compañeras de trabajo y ahí podré ver, o sea, cómo nos llevamos. De hecho, que pienso que nos vamos a llevar bien, así que nada más. ¿Sabes que la van a poner a competir, que la van a poner a enfrentarse? No, digamos. De hecho que sí, ella sé que es una chica súper competitiva, yo también lo soy. Y como te dije, estoy acá para aprender, para lucharla, para seguir entrenando y todo eso, porque quiero dar lo mejor en el equipo en el que esté. Ya tienes decidido tu equipo, imagino. ¿Cómo? Ya tienes decidido el equipo. Lo estoy pensando, de hecho, sí. Bueno, ya me escucharon también decirlo, pero vamos a ver, igual. Gracias. Romina, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Facebook. Bueno, ya Vivi te preguntó todo, pero lo último que acabamos de escuchar. Dijiste que ya tenías tú, o sea, tú llegaste segura con que querías ser guerrera, pero ahora dices que lo estás pensando, ¿qué cosa ha hecho? De hecho que sí, o sea, sí, sí me encanta el equipo de los guerreros, como te dije, siempre lo he seguido, pero todo este tema me pone un poquito nerviosa todavía. Angie también siempre ha sido, bueno, ha sido guerrera y todo, porque yo la conocí mediante eso. Creo que es más que todo los nervios de estar acá, la presión y todo eso, pero como dije, siempre me ha gustado ser guerrera. O sea, que estás respetando un poco el tema de que Angie ha sido guerrera. Siempre ha habido respeto, en realidad, siempre hay respeto, pero sí me encantaría estar en los guerreros, de todas maneras. O sea, que ya tienes una decisión tomada. Me gustan los guerreros. O sea, que no puede por ahí irse a los retadores, quizás. Vamos a esperar, hay que esperar, sí. Gracias, Romina. Gracias. Bueno, impactadísimos con este ingreso. Es que yo me he quedado sin palabras, o sea... Peter, ¿qué estás haciendo? Bueno, vamos para atrás. Vamos a buscar a Angie. Lechera, eres un minuto. Bueno. Uy, mi amor, qué penita. Qué pucha, no, sí. Rápido, un minuto, rápido, rápido. Ay, Paloma, qué linda. Aquí estoy. ¿Qué les ha aconsejado a Angie? Porque vemos que la situación puede ser posiblemente incómoda, o estás tranquila con lo que está pasando. El rubio tiene que poner un poco más platinado, porque la verdad está un poco, tú sabes que el color así, me gusta el rubio, pero la tonalidad de color a veces, bueno, pero está muy bien, me gusta el color. Muchas gracias, Paloma, siempre contribuyendo a nuestro detrás de cámara. Gracias a Dios que un minuto, porque si no, perdíamos a Paloma, es una viva. No, así así son las amigas, así son las amigas. No, la verdad. Salvan a las otras amigas. Por supuesto. Y bueno, mira, vivaste, Paloma. Espérate que en un rato te agarramos a ti. Ya, bueno. Vamos a...
Bueno, ya estamos por regresar al programa en vivo. Si usted lo diga, voy a respetar a usted. Aquí le doy mi opinión.
Por eso voy a respetar lo que usted decide. ¿Está totalmente segura que eso es lo que tiene su corazón? Le voy a hacer la pregunta para que el televidente entienda. Romina, ¿le das la oportunidad de elegir a Angie Arizaga, sí o no? Sí. Sí, perfecto. Angie Arizaga, entonces, tribunal, correcto. Entonces, señorita Angie, usted esta noche escoge a los combatientes o al equipo de los guerreros. Chicos, nosotros ya nos despedimos, pero regresamos en un ratito para seguir viendo la elección de los grupos, así que no se la pierdan porque ya regresamos en un ratito.